Thank you.
Bueno, vamos a ver si encuentra partida. Estoy intentando locura porque este mediodía estuve jugando otro ratillo y me saqué el logro de superar los 100 niveles en difícil. Y hay otro que es raro además, porque el logro de pasárselo en difícil son 50G y el de hacerlo en locura es 20, que es como quillo. Os habéis equivocado del orden, ¿no? Pero parece que no hay forma. No sé si es que es. Bueno, no sé, no. Habrá jugando poca gente ya a estas alturas. Pero hombre, lo mismo a alguno le ha dado el calentón, igual que me ha dado a mí. Por esto de que la beta. Por esto de que la beta del 2 es la semana que viene. Nada, que no hay manera. Nada, vamos a probar el normal. Que es donde supongo que estará jugando toda la gente. Qué suerte porque, coño, estaba jugando esta tarde sin problema varias partidas. Y en difícil y en locura. Que en locura no he conseguido pasar del cuarto nivel así. Y ahora no encuentra, mira, en normal se ha encontrado, pero en normal. En normal no vamos a tener el riesgo de locura, pero bueno. Por lo menos vamos calentando un poquito porque si no. Se va a llevar esto más tiempo en pausa que otra cosa. Antes ha sido un fracaso porque me he cogido la planta carnívora, que es la que menos me gusta, la verdad. Pero bueno, por cambiar un poco. Vamos a probar, vamos a ir una a una. Voy a probar con el lanzaguisante, que quizá es el más típico. Además tiene uno de los especiales más potentes, que es el de lanzar la especie de bomba esta, la que acabo de tirar ahora mismo. Que atrae un poco a los zombies de alrededor y a la mayoría se los carga. Después tiene la ametralladora. Una Y, coño. Uf, le tengo que coger punto otra vez a esto. Aquí no hay maceta ninguna. Esta, que no recuerdo lo que hace siquiera. No me acuerdo de nada. Las típicas de los guisantes sí, pero esa azul que acabo de poner no sé ni para qué sirve. Aquí no se puede plantar. ¡Eh! ¡Te vas! ¡Te vas, carapán! Mira esto. Ya, aquí una ametralladora. Era un logro. Ubi hasta el cero. Es que claro, yo creía que había jugado bastante. Claro, yo en su día jugué bastante, pero al de 360. En Xbox One jugué poco. De hecho, no me lo compré, lo descargué cuando lo pusieron en el EAC. Que es un puntazo, por cierto. Que a estas alturas, al principio no, pero a estas alturas pagas 4 euros al mes y tienes ahora mismo, no sé cuántos juegos tienen ya, por lo menos 15 juegos deben de tener Electronic Arts ahí para descargar. Y además, buenos juegos, vamos, no cualquier cosa. Yo creo que es de los servicios más interesantes que han salido. Por lo menos en esta generación de consolas. Con tantos DLC chusquero y esto. Que por. Al final es una especie de. Una especie de tarifa plana, ¿no? Hombre, que sería interesante que fuese además a nivel global, que no solo una compañía. Bueno, Electronic Arts tiene juegos para aburrir, ¿no? Pero. Que es el típico servicio que sí. Que si no tienes mucha prisa por jugar los juegos, a los 6-7 meses los van poniendo ya ahí. Merece bastante la pena, la verdad. Las plantitas. Yo estoy plantando aquí plantas a los ciegos sin saber para qué sirven, pero bueno. Oleada 6, ¿cómo se nota que no es? Vamos a tirar a la bombita especial.
alguno se ha llevado por delante. El RB, la que acabo de activar, lo que hace es que se mueve más rápido, creo, y un poco más. Es bueno para huir cuando te vienen persiguiendo. Que hay veces que ahora no, porque hay muy pocos zombies por medio y... coño, y el nivel no es gran cosa, pero en el nivel locura, cuando se te echan bastantes zombies encima, viene bien esa habilidad, la verdad. Ah, maldita la hora que me he puesto yo con esto, fíjate. Ah, me ha salido ahí casi. Uf, estoy casi muerto. No sé si hay un girasol de esto aquí, me pareció verlo antes. Ah, pero está... Y yo no tengo para plantar girasoles. Bueno, me curo ahora un poquito. Poquita cosa. Porque creo que la cura está automática, no te llega al 100%. Se para en el 63. Y yo no tengo para plantar girasoles, que se ve que es el bien más preciado. Porque antes compré un par de cartas de estas, que es con las que consigues estas cositas. Y no me salió ningún girasol y compré por lo menos 5. Ya me he quedado sin carta. A ver si me acuerdo luego de comprar. Ay, me he quedado sin bala. Otra bombita ahí que se es duro de roer. Es que de hecho no la ha quitado ni el ataúd. Coño, es bastante bueno el lanzallamas ese que he puesto ahí. Es que hay dos cactus, que lo suyo es que uno de los otros personajes fuese el girasol, y así nos va curando a todos. Pero claro, no se puede, creo que no se puede elegir nuevo personaje. Solo se puede elegir personaje al empezar la partida. Y lo ideal sería que los jugadores se pusiesen un poco de acuerdo, porque creo que al empezar, si es como en mi caso que me he metido cuando ya estaba empezada, no te dice qué personaje se tiene, qué clase de personaje se tiene cogido los otros tres compañeros. Hombre, que sería lo suyo, porque si yo veo que ellos tienen los que tienen, me hubiese cogido el girasol, la verdad. Pero bueno. Supongo que también ahí está parte de la cosilla del juego. Ya no tengo más. No puedo plantar macetitas. Plantitas. Tumbas problemáticas. Esos son como unos enemigos especiales que salen de cuando en cuando. Un poquito más duros. Mira, parece que va a salir ahí. Pero parece que hay que derribarla. Para que van saliendo zombies que van a intentar también derribar la nuestra. Vamos a ver con la... Bueno, vamos. Hemos conseguido ganar. Objetivo secundario conseguido. Porque al final el objetivo primario siempre... Ah, coño, que hay más tumbas todavía. El objetivo primario siempre es acabar con los zombies. Con la oleada de turno. Y ya luego está pues eso. Los secundarios que te ponen para... No sé si dan más monedas o... historia, pero bueno, al final lo que importa es lo que importa. Vamos a intentarlo. Ahí va una granadita que no va a hacer nada porque se me ha quedado corta. Vamos a hacer lo de antes. Ay, 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 ay. Otra que nos hemos cargado. Espero que los compañeros estén defendiendo el asunto. Bueno, la tumba es un jardín, lo nuestro. Un jardín, claro. Ese que tiró la especie de granada esta. Y me parece que la desperdicio solo con uno. Aunque aquí se la debería haber tirado antes, porque este es bastante duro de roer, la verdad.
Ya no. Ah, que se me ha gastado la bala. Los guisantes. Objetivo extra, lo hemos completado. Vea, 500 monedas, hemos salido de dudas. Eran monedas lo que dan si se completan los objetivos secundarios. Que las monedas después es lo que se emplea para comprar las cartas con las que puedes o bien conseguir plantas para poner en estos sitios que te ayudan a contener las oleadas, o bien accesorios para los personajes, por ejemplo este, el sombrero este que tiene puesto, el racimo de uvas que tiene colgando. Esas son tonterillas que he conseguido con las cartas estas. Ah, está simpático. Ha dado electrónica por las cartas. Que bueno, esto está lejos de ser el ultimate. Porque... ¡Ue! Me han matado, no me he dado cuenta. Nos hace falta un girasol como el comer. Pero me están reviviendo un compi. Doctores estos locos. No sé qué hace eso. No, recuerdo que hay un modo que te puedes poner de parte de los malos. Y entonces sí empleas ese tipo de armas porque controlas a esos personajes. Pero... A ver, reviví yo a esto. Venga arriba. Hostia. Ahí lo lleva. Eso te lo vas a comer con papa. Joder, pues no lo ha reventado. Oleada completada. ¿Cuántas van? No sale. No sale, no sale, no sale. Vamos a ver, ahora esto es una pantomima para ver qué tipo de enemigo nos va a salir la siguiente oleada. Una oleada de jefe. Nos van a venir por tres bandos. Mira, aquí vienen ya. Ahí va la granadita. A ver si le hacen algo. Parece que algo ha hecho. Mira, ahora sí he empleado la habilidad esta que tengo con el RB. Ay, que se la carga, que se la carga, que se la carga. No, sí, se la ha cargado. Ah, no. Venga, otro fuera. Que están atacando, no me he dado cuenta, se la carga. Vamos a ver grandullones. No lo puedo levantar porque viene por aquí. Se va a caer ahora. Vale. No sé si han conseguido revivir al compi. Sí, sí, sí. Mira, hemos cogido un poquito de vida también. Ah, ves la última oleada ya, es la 10. Mira, mira, mira. Madre, vienen dándolo todo, eh. Venga, fuera. Ah, vamos a ponernos modo ametralladora. Hostia, maldito momento me he puesto yo con esto. Uf, te me va a matar aquí. Mierda, joder, estamos dos tumbados. Y uno medio muerto también. O la planta carnívora nos levanta, o nos vamos a ir al carajo en la última oleada. De una forma bastante triste por mi parte. Ah, mira, me está levantando. Oh, de puta madre, en el último momento. Bien. Coño, se cargue esto a última hora. A morirse. Vamos.
bien grandullón por ahí. Vamos a ver si... Ahí va. Uy, estamos dos solos. Está complicado. Va a estar complicado. Porque además yo es que no tengo vida casi. Está claro que para la siguiente intentona me voy a coger el girasol. Porque aquí lo importante es la vida, tanto para ti como para los compañeros. Porque ahora estás jugando con dos menos. Es mortal. Ya no solo porque matas más con más gente, que es algo obvio, sino porque también atraes la atención de los zombies atrás hacia otros puntos. No solo hacia ti o hacia la base. Bueno, fíjate tú el grandullón este ahora para matarlo. Que no sé si poner momo de ametralladora. A ver, veamos. Joder, me está dando poco. Joder. Es que basta que me clave en el suelo. Para que me den fijo, no puedo hacer nada. Supongo que me puedo quitar de ese modo. Antes creo que le da la Y y se ha quitado, pero. Venga, ¿me consigue levantar este o no? No, está a su bola. Está intentando matarlo por su cuenta. Ya no te da tiempo a levantar. Ya, este sí que tiene petado a su planta. Parece que lo va a conseguir porque creo que este es el último zombie. Estos dos últimos. Aunque el jardín está casi muerto, como no se dé prisa. Vamos. Vamos. Yo. Ah, no, pues queda otro, ¿no? Hostia. Uf, va a estar complicado. Vale, esa es una de las habilidades especiales de la planta carnívora, que no lo estamos viendo bien, pero lo que hace es que se mete bajo tierra y se come directamente al zombie de turno. Que es bastante potente, pero claro, tardan en recargarse y el ataque que tiene esta planta es de cuerpo a cuerpo. Que a mí no me hace especial gracia, la verdad, es la que menos me gusta. Bueno, es la que voy a coger en el siguiente, como he dicho, de coger... De ir por orden. Venga, a ver si este es el último ya. Vamos. Pues sí, ha sido el último. Y no me da la opción de elegir nueva planta, así que nos tenemos que conformar con la misma. Con el lanzaguisante. Que ya es la última, de hecho. Ya he ido a buscar... La furgoneta del loco este, que no me acuerdo cómo se llama. Y escapar. Aguantar ahí, creo que... partiendo, hay que aguantar un minuto 40 segundos en una zona antes de que vengan a rescatarnos. Y claro, van a venir a por nosotros a saco y podríamos plantar cositas aquí, pero yo no tengo, así que tendremos que sobrevivir como podamos. Pero bueno, ahora estamos los cuatro otra vez, porque al completar una oleada los personajes que hayan muerto reaparecen. No sé ni cómo estoy de vida ni nada, me va a pasar lo mismo que antes. Coño, no sé por dónde me están disparando. Van a matar. No lo podía revivir porque es que me mataban, ¿no? Ahora sí. Vamos, 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 vamos. Arriba. Uf, vamos a tirar la granada esa. A ver si salimos airoso de esta. Venga, que nos vamos, que nos vamos, que nos vamos, que nos vamos, que nos vamos. ¿Qué dice? ¡Hostia! Que me ha matado en el último segundo.
Me cago en la puta. O no, o sí, ese soy yo. He salido, he conseguido salir. Pues no lo sé, nunca lo sabremos. Yo creo que sí, porque era el único guisante que había, me parece. ¡Ah! Bueno. Creo que ha cerrado la partida. Así que vamos a aprovechar y vamos a cambiar de planta. Voy a coger la carnívora y me voy a arrepentir justo después. Pero bueno, si hemos dicho que se coge, se coge. Para que después digan. Huele la sangre de su hijo. Hostia. El que ha abierto la aplicación de Twitch del iPhone para ver los comentarios, me ha saltado un super vídeo de publicidad que tenía a tope de volumen y me ha pegado un susto que te cagas, porque estoy solo en casa y estaba yo en mi tranquilidad absoluta con el volumen bajo de la tele. Venga, vamos a ver, que quiero poner solo el chat por si alguien habla y... Coño, que esto tiene un modo para poner... Mira, me estoy escuchando a mí mismo con un retardo y me voy a volver loco. Solo chat. Aplicar. Ahora, vale. Es que he puesto a pantalla completa el juego. Antes lo tenía. Tenía la barrita de Twitch al lado, pero me resulta bastante incómodo, la verdad. Cuando tengo muchos comentarios, eso sí la pongo, porque así no tengo que estar mirando el móvil. Pero bueno, como esta noche está la cosa tranquilita, lo voy a dejar en el móvil y voy mirando de vez en cuando. Ah, lo que no me acordaba es de comprar tarjetas de plantas. Guau, qué mal. Bueno. Uf, esta gente está en la oleada 3 y yo me he puesto con la planta carnívora, que es la que menos me gusta. Pero bueno. Mira, ¿ves? Esta es una de las habilidades. Se come a la planta que sea. Pero es bastante lento porque además mientras que lo masticas no puedes atacar a otras. Y a mí es la que me mata. En un par de bocados te cargas al zombie normal. Pero no sé, me parece un juego mucho más dinámico si controlas cualquiera de las otras plantas. Ataca, se lo comes de un bocado, pero no sé, muy lento. A comer. Este es el nivel locura. O sea, a ver si me quito la espinita. Venga, le da la completada. Estamos ya en la 4. Pero somos 3 nada más y son 2 guisantes. Volvemos hasta sin girasoles. Un drama. Bueno, se ven bastante apañados estos tíos. Mira, acaba de entrar otro compi. A ver si se pone de girasol. O no. Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. Anda, al final. Yo creo que lo estaba reviviendo a él. Uf, yo creo que me voy a caer. Buah, qué mal. Es que el fallo así está. Yo no sabía si lo estaba reviviendo él al otro porque no sale. Y me deja a mí ponerme también a hacerlo. Y eso ha hecho que al final caigamos todo Dios. Porque el que entra nuevo la criatura se va a encontrar con el pastel. Y adiós. Muerto. Pues qué bien. Anda, este muerto también. Solo queda uno en pie. Este machote. A ver si puede revivir al otro. Porque no creo que aguante la oleada entera solo. Hay que tener en cuenta que es locura. Ah, no, el otro ha revivido. Habrá empleado una de las cartas estas. Bueno, ojalá ha caído otra vez. Una de las cartas estas que te permite revivir si caes. Que no sé con qué criterio la dan, porque hay veces que me sale lo de revivir a todo el equipo. Mira, ve, este acaba de emplear una de ellas. Que a veces te salen que tienes 3 para levantarte. Pero a mí no me ha salido ahora. Solo
sé, supongo que necesitará un número de muertos determinado en la partida, porque creo que es independiente al número de tarjetas que... a las cartas que compras con las monedas. Creo que... que va por otro criterio, pero la verdad es que no sé cuál. Bueno, también si alguien lo tiene y quiere jugar, estoy jugando en Xbox One, así que se añada y creamos un grupito y jugamos. Lo estoy jugando solo. Ah, ve, mira, reintentar el equipo. Yo le doy al Y y ahora pues volvemos a empezar desde la misma oleada. Pero claro, sin dejar elegir planta y claro, sin poder comprar cartas, es que no puedo plantar en ningún sitio. Es una putada, porque a estos niveles sí que son bastante necesarios estas ayuditas. Vamos, que algunas veces son ayudas en forma de ataque y otras son distracciones para los zombies que hacen que tú te puedas centrar en matarlos mientras que ellos están atacando a la planta. Hostia, que al final... este sí me lo como. Bocadito de amor. Venga, fuera. Es que claro, esto al ser cuerpo a cuerpo, como me aleje demasiado y me disparen desde lejos, la tenemos hecha. Venga, para adentro también. Mira cómo huye. Ven aquí, campeón. Ahí ya cayó un compi. Vamos a ver si al gordo se lo come. Hombre, que sí se lo come. A tragar. Vamos. Hostia. Uf, héroe derrotado. Son héroes. A ver aquí, chiquitino. Adentro también. Estoy medio muerto. Necesito vida. Mira, está recargando ahora un poquito, pero es lo que hablábamos antes. No llega a recargar al completo. Solo hasta el 63, creo que fue antes. No, ahora se va más arriba. Coño, me va a dejar más lugar, se voy a estar 100%, creo. A ver si me acuerdo en el siguiente cambio de partida en compra tarjetas, porque es que sin plantitas no hacemos nada. Vamos a ver. Luego que viene... este no me lo voy a poder comer, seguro. Porque es uno de los fuertes. Ha salido ahí, de hecho. Ah, no, no. No se deja. Hostia, que me han matado, tío. Pues de esta sí que no salimos, me parece a mí. A mí no me van a revivir, desde luego. Le decía a la gente del canal de Telegram de Decaceta, a ver si alguno quiere jugar. Enviado. Vamos, que son las 12 menos 5. Muchas criaturas estarán por ahí por la calle bebiendo cubata. Que tampoco está mal. Pero bueno, si hay alguien en casita. Yo no le voy a reintentar porque paso de coger esta planta más. Perdón. No me gusta. Y total, si nos pasamos esta vamos a morir la siguiente. No quiero desaprovechar. Además, si aprovecho y compro cartas. A ver qué nos sale. Pero vamos, no me cabe en la cabeza que den 50 puntos de logro por pasar las oleadas en difícil y el locurón de 20. Bueno, ahora, tienda de pegatinas. Sobre de refuerzo. Sí, valen 1000, yo tengo 11.000 y pico. Antes he comprado otros que al final
Dan sobre todo, ¿ves? 20.000 y son artículos de sobre, nuevo artículo, muchas veces deben incluir una pieza de personaje, mejora de arma. Hostia, mejoras de arma. No sabía que había. No sabía que había mejoras de armas. Pues acabo de hacer Tolai, la verdad. No lo sabía. Bueno, voy a comprar unas cuantas cartas de estas. Eso, las más baratitas, porque lógicamente sin ellas no se hace demasiado. Por lo menos a niveles más altos. Venga, estoy listo. Me estaban esperando. El que menos he derrotado y con... Bueno, también es el que... Es el que entra más tarde. Pero ahora voy a elegir otra planta. Voy a elegir ahora el girasol. Voy a hacer que... El amigo de todos. El que cura a toda la gente. Que bueno, el girasol lo bueno que tiene, que también, además de curar... también dispara, tiene disparo a media y larga distancia, entonces eso hace que... Lo que pasa es que sí que creo que es el que tiene menos vida. Pero bueno, como tiene la capacidad de generarla también, pues es un toma y daca. Venga, el girasol. Claro, esto que a la derecha e izquierda supongo que serán las plantas mejoradas o lo que sea. El arbolito que le he puesto de Navidad. Coño, mira, antes lo digo, ahora se pone otro el girasol. Estamos dos girasoles y un guisado. No hay comunicación, no hay problema. Ah, bonus. Vamos a la de bonus. A ver si no hace el Tolai este que estoy viendo por la derecha, que lo va a hacer. Ah, no, no. A la de bonus también. Ah, ya tengo desbloqueados los tres ataques especiales del girasol. Que uno es el de... genera vida, otro es una planta que genera vida cada 2x3 y el otro es un ataque especial, el del Y, un ataque así bastante potente. Pues es que no es mal personaje el girasol en realidad, no sé por qué lo coge tan poca gente. Yo creo que con lo que he jugado este mediodía y esta tarde, este ratito, los que... Mira, tres girasoles, esto es increíble. Me iba a decir que las plantas que he visto que se cogen más son las... El lanzaguisante este, y el cactus. Son las dos que yo he visto más. Pero bueno. Este es el ataque especial, el del Y. Si te pones en un punto mediano, no como el que me he puesto yo, que al final el resultado hace un chasco. Porque me debería haber puesto más al bordillo. Bueno, a ver si cojo los de lejos. Ya se acaba. No es por tiempo, es por... Tienes un ataque determinado, una determinada potencia, cuando se te acaba, pues... Va al carajo. Ah, coño, que antes compré plantas. Que puedo poner cositas. Mira, que guisante de este normal tengo 8. Mira, este. Pon este. No me he dado cuenta. Espero que esté en. Espero que esté. En locura. No me he dado cuenta. Coño, un logro. Cultivo un frijol láser. Hostia, un logro por cultivar una planta. Mola. Mira, esta es la esto de curar a la gente. Porque este no hace falta curarlo. Voy a plantar aquí una plantita para que me cure, sobre todo a mí, que es el que estaba peor de vida. Paradójicamente. Estoy viendo enemigos, En estos primeros niveles suele pasar. Nos peleamos todo por matar algo. Hasta que llevan los más chungos, que es lo que hacemos en huir por todos lados. No, ahora problema de vida no vamos a tener, desde luego. Si había una planta que tenía que abundar en nivel locura, es el girasol, así que bueno. Tampoco nos vamos a quejar demasiado. Coño, esto va a salir aquí, ¿qué?
Hay que cargárselo. O es para hacer de... No, creo que es para hacer de distracción con los zombies, ¿no? Sí. Ahí están los zombies. Vamos con el láser un poquito. Un poquito de láser. Curarse, amigos. Coño. Listo. Oleada perfecta. No se han cargado ninguno de... Ninguno de los espantapájaros esos. Así que 500 moneditas más. Que a lo tonto es la mitad de lo que vale un sobre de... De plantitas, así que ni tan mal. Cuidado, cerebro. Me han dejado. Ah, mira, aquí podemos plantar otra. O sea que se la han cargado la de antes. Vamos a ver la metralleta. Vamos. Mío. Estoy fatal de vida, no me había dado cuenta. Hostia. Venga arriba. Lo bueno que tiene también el girasol es que levanta antes a los compañeros. Venga, pues otra oleada superada. Yo creo que no está en locura. Me da a mí que no está en locura. Pero es que no me he dado cuenta y creo que no lo puedo comprobar de ninguna forma. Pero me da la nariz que no. A ver, a lo mejor normal tampoco, pero... Creo que en locura no está. Bueno, tonto, mira, ya hemos conseguido... Nada más que bonus, 1000 monedas. Bueno, ya estamos aquí. Vamos a ver si... Creo que la voy a cagar plantarme. Pero bueno, ya lo hecho, hecho está. Me van a matar. Joder, lo sabía. Es que siempre que te... Mira, autorrevivir la tengo. Pues si... No vienen a por mí, que parece que va a ser el caso. Mira, no viene. No, no van a venir, así que... Revivo. Este, los ataques fuertes que hacen a... Venga, cae fuera. Sigo pensando que esto no es... Sigo pensando que esto no es locura, pero bueno. Vamos a comprobar. ¡Ay! Sí, la verdad, ese zombie salta. Recargando. Muerta. El sniper, creo, de los zombies. Que salta y se... Ya no solo que puedo disparar de zonas altas, igual que el pajarillo que... Sino que... Que también escapa fácilmente de cuando están apuros. Cuando te pone. Porque el juego este tiene el modo cooperativo y también tiene el competitivo. Y lógicamente, unas veces uno son los zombies y otras veces son las plantas. Que no he jugado esta vez. O sea, jugué en su día en 360, pero creo que aquí en Xbox One no he jugado. Lo mismo, luego lo pongo un poquito. Que me da tiempo. Sí. Suelta la planta ahí porque me está... Coño, ya se la han cargado. Joder, cuánta que ha durado.
Vamos. Voy a poner aquí con el... Esto creo que aquí es donde revive. Bueno, y cura. Esto cura también a los... Esto cura a los zombies. Otra oleada completada. Ah, vale, es verdad. Yo puedo curar a estas plantas también. Vamos a congelar. Vamos a curar a esta plantita. Vamos a ver. Coño, cómo corre este, ¿no? Vamos. Ya, ha ralentizado. Martillazo lo ha pegado. Vamos, vamos arriba, vamos arriba. Vamos arriba. Mira, he conseguido un logro de esto. Para subir el nivel de la... ¡Oh, no! ¡Hostia! Acaba de soltar la... Joder. Acaba de soltar la planta... Ah, mira. ¿Me va a revivir? Sí, vale. Acaba de soltar la planta de curación. Aquí se va a pasar regular, creo. Planta que quiera que no, hacen bastante. Venga. Ya, oleada pasada también. Poquito a poco. Yo creo que no. Vamos, vamos, creo no. Ya estoy prácticamente seguro al 100% de que esto no es locura. No creo que haya pasado de locura normal, o sea que lo mismo es difícil y ya está. Pero tío, si las intentas locura hay que dejarlo en locura. No sé qué hace esa planta. Yeah. De las tumbas, cuanto antes no las carguemos, antes dejan de salir enemigos también. Estaba curando la planta y nada. Objetivo extra completado, que no sé cuál era. Oleada perfecta. Supongo que era que no muriésemos ninguno. Vamos a plantar otra plantita aquí. Está de fuego. Parece que en el otro lado aguanta bastante bien. Y por aquí parece que no se puede en ningún sitio más, ¿no? Porque aquí está esto que no sé lo que hace. Parece que le estoy dando a alguien ahí. Uy. Me paso por mirar más lejos de lo que tengo cerca. Menos. Otro menos. Esto no está en locura ni de coña, ¿no? Pero es que ni de coña, además. Tengo ganas del 2, la verdad, porque tiene una pinta de que este lo hicieron a modo de a ver qué pasa.
y la verdad que resulta un juego bastante divertido. Y en el 2 parece que se han esmerado bastante. Y le tengo ganas, la verdad. Me divertí bastante en su día en 360. Lo que pasa es que salió cuando ya... Si no estaban ya las nuevas, les faltaba poco. Y yo ya, una vez que salió la nueva, ya me dejé llevar. Yo me compré antes la Xbox One. Y ya un poco después la PS4. Y la abandoné un poco, pero... Pero la verdad que me sorprendió. Es bastante divertido, sobre todo si lo juega con gente. Solo, jugarlo solo a veces está bien. Pero no es lo mismo. Aquí orgía de rayitos de girasol. De aquí salen las pipas, niños. Vamos a ver. Harta pipa la que me he pegado bien. Vamos a poner este aquí. Hay otra maceta allí libre. ¿Nadie pone aquí macetas o qué? Mira. Me estoy hinchando. Porque también te dan puntos por... Ya no solo por plantarla, que dan 10 puntitos, que eso no es nada. Pero si tu planta mata o hace cualquier cosa, pues eso también te lo llevas tú. No es como si lo mataras tú directamente, pero bueno. Algo es algo, estás contribuyendo a la victoria del equipo, que al final es lo que importa. Que cada uno vaya a lo suyo. No pases. Confianza. Por detrás no. Por lo menos sin avisar. Este me va a pegar un guazo en el momento que me plante aquí, ¿verdad? Voy a quitar el punto de mira. No le damos a este. Se me gastó. Vamos a levantar con pie este. Vamos, vamos, vamos. Vamos arriba, que voy a... Venga, bien. Sí, una tumba. Un rayo de sol. Vamos. Nos cae. Uy, estoy irregular. Ha caído un combi por ahí. Vamos a levantarlo. Venga, arriba. Coño, cae ya, tío. Ups, 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 ups. Aquí levantamos al compi este. ¡Oh! ¡Hostia, cabrón! Creía que se había quedado para arriba. Cae pronto, que no lo sé, o voy a morir yo. Sí, va a caer pronto. Tan pronto como que... ¡Bam! Fuera. Ya, 1000 puntos. Jardín extra defendido. De puta madre, qué locura. Y un diamante. No lo coge nadie. Lo cojo yo, lo cojo yo, lo cojo yo. ¡Sí! Mira, pues lo hemos terminado. Zona de aterrizaje. Vámonos. Vámonos, chicos. ¡Asparruá! Este es mi pueblo. Aquí se valía partida.
zona de aterrizaje. ¿Cuál es la zona de aterrizaje, coño? Está aquí arriba, ¿no? ¡Hostia, hostia, hostia! Por gilipollas me van a matar, lo sabía. Uf, debería haber soltado antes la planta de... Me estaba levantando, pero... Le iban a matar, me parece a mí. De hecho, la han acabado matando. Vamos, qué locura. Qué locura, no sé ni para dónde estoy disparando. Hostia, hostia, estoy como de por la aquí, cabrón. Oh. Esta plantita ahí ya está bien puesta. Bueno, me está curando a mí, está curando a los compis, porque están todos centros. Estoy orgulloso de esa planta. Vamos, como que he puesto otra en el mismo sitio ahora mismo. Venga, que quedan 18 segundos y estamos los 4 vivos. Vamos. Vamos, chavales. Que vienen por detrás. Venga, que nos vamos. Anda, todas las plantas escaparon. Para mí que va a estar normal. Me parece a mí que sí. Mira, 7000 y pico de moneda, no está mal. Míralo, es normal, tío. Por lo locura. Si no me ponen locura, me voy a salir. Está eligiendo mapa. Nada, me voy a salir. Que me lo quiero pasar locura. Vamos, para pasarlo locura tienen que estar 4 personas jugando a conciencia y con plantas bien elegidas, pero... Como me habéis dejado solo, pues... Habrá que intentarlo con el que me cruce. Venga, búsqueda, pero coño, no, subió de nivel, joder. Venga, locura. Bueno, espérate, voy a comprar un par de sobres. Tienda de pegatinas. Lo de las mejoras de armas no me entero muy bien dónde se... De todas formas, no tengo dinero para eso. 10.000 sí. Contiene al menos un artículo garantizado. Raro garantizado. Y mucha posibilidad de incluir una pieza de personaje súper rara. Venga, vamos a arriesgarnos. A ver qué hay. Una pegatina. Esto supongo que pegatina de personaje. Vale, para desbloquear nuevos personajes. Bueno, es 5. Esto es con 15.000 de planta. Vale. Guisante extra. No sé, guisante. Ah, qué guay. Capacidad aumentada, bien, porque me da mucho coraje cuando se gastan los guisantes. Sobre todo por el tiempo de recarga que tiene, que es un coñazo. Consumible autorrevivir. Vale, ya hemos descubierto dónde viene lo de autorrevivir. Son cartas también. Consumible planta de los piñotes. Tatuaje para este. Y crecimiento orgánico para... Bueno. Voy a comprar otra de consumible. Y vamos para adentro a jugar otra vez. Operaciones de jardín. Búsqueda, locura. Que no se diga. Vamos a por ese logrito. Vamos a ir por el camino pues, consiguiendo otros, claro. Venga, yo estoy listo. Parte al anfitrión. ¿Qué haces, tío? Esa salida de la partida. Bueno, estamos desde un segundo, somos 3, pero. Coño, perdí la conexión, vaya hombre. Pues nada, busca otra vez.
probaremos un par de veces. Esto parece que es locura, está costando en contrapartida. Probaremos un par de veces y si no ponemos difícil. Y a la... Mira, me ha metido en la misma partida que antes, que no sé qué ha pasado. No sé si me han echado, espero que no. Me sentaría muy mal sin conocerme de nada y que me echen. No has podido unirte. Una vez más y si no, prueban difícil. Mira, estas son los mismos. Con lo que creo que no voy a poder unirme tampoco.